Bueno, hoy es día para un cambio. You're so sweet. Oh, you smell peanut? Do you smell peanut? ¡Huepa! ¡Qué la que hay, corillo! Y bienvenidos a Un Cambio de Luz con Janji. Hoy estamos en House of Beauty en Isla Verde y estoy con mi fabuloso favorito estilista del mundo. ¡Oh, qué tal! ¡Jesús! Vamos a meterte el cabello por aquí. ¿Están ready para el reveal? Una, dos, tres. ¡Ah! Corillo, me siento como una nueva mujer. Pero mira, Jesús. Nuevo cabello. Nuevo cabello, nueva Janji. Nueva Janji, nueva mujer empoderada. Tú. Jesús es la que hay, mano. Él me hizo el transforme de look la última vez. Si me siguen en Instagram, lo vieron. Y hoy, obviamente, voy a regresar aquí a House of Beauty con Jesús para hacerme el... Picamos la grama hoy, ¿ok? Picamos la grama. Necesitamos un estilista. Hello, Jesús. I am Jesus. He is Jesus. Me encanta, me siento guilla, me quiero ir a hacer TikTok y sacarme fotos. Pero en verdad que gracias, Jesús. Fue un placer. Él es el mejor. Les voy a dejar toda la info de Jesús y House of Beauty en el link abajo. La Verde en la calle Júpiter. Accesible y súper cómodo. Sí, mano. Es so sexy. Que lo disfrutes, cariño. Gracias, gracias, gracias. Dime que no, que después que uno se pica el pelo, uno se siente como que una nueva persona. Mira, te digo que toda mi vida yo he tenido pelo largo y siempre me ha dado un trauma de picarme el pelo corto o algo así. Porque cuando yo era chiquitita, ay, yo, mala mía, me estoy picando porque me picaron un cojón de mosquito. Porque mira, cuando yo era chiquita me dio un mega trauma porque estaba jugando en la lluvia y estaba jugando la lluvia con mi amiguita y se me pegaron los piojos. Y pues el próximo día mi mamá me picó el pelo completito, completito, like literally, pelo de nene. Tenía como 6 años, yo creo. Después de ese día yo nunca volví a cortarme el pelo. Y después, finally, hace muchos, muchos años después, me piqué el pelo corto y me encantó, me encantó. ¡Ay, el mosquito! ¡Ay, me pica, me pega, me pega! Bueno, quiero irme a salir, a janguear, a ir a brunch, pero I don't have any friends, so I'm gonna go pick up my best friend. Let's go. Okay, you ready? Gentle. Careful. It's okay, I'm sorry. Ay, la jeep está demasiado alta para peanut. I'm gonna call my best friend, call my best friend. Llegué a casa, me cambié. Pina quiere jugar todavía después del parque. Mira, you're so cute, my baby. You're so cute. Esa colchana y gotas. Dios mío, Dios mío. Te voy a decir algo. Cuando yo era chamaquita, yo le tenía terror a tener pelo negro, cualquier peinado de cabello o recorte de cabello que me ha... Ay, baby. Está Pina. Como te iba diciendo, estaba súper en contra de cualquier peinado o recorte que me hiciera verme más china o más asiática. Y en verdad que over the years, especialmente recientemente, como que I don't give a shit anymore. Por ejemplo, nunca me cortaba la pollina, como que súper pollina, porque sentía que me veía más china. O no me dejaba el pelo negro, o sea, siempre me lo estaba pintando, me lo estaba lichando rubio, rojo, brown, azul. Mierda, yo soy china, porque yo estoy como que tratando de esconder algo que yo soy.
Y me di cuenta, pues, es porque, tú sabes, cuando yo era jovencita, la gente se burlaba de mí, pues como que yo creo que inconscientemente I tried to run away from being Asian porque I was bullied. Pero ahora, en verdad que I don't care. Yo soy tan orgullosa de ser china, soy tan orgullosa de ser boricua, soy tan orgullosa de ser yo, de ser mujer, de ser... Ay, el vinito es mío, el vinito es mío. Ay, nena, estás loca. Me ha tomado tiempo, pero al fin he aceptado como que amarme yo misma por como yo soy. Tomó tiempo y es trabajo, un self-personal development que todos tenemos que pasar, pero de verdad que sí, ya que ahora estoy más viejita, he llegado a ese punto que me he aceptado. Yo había posteado un vlog que yo dije, ah, yo siempre estoy sola. Y en verdad que a mi edad y en este tiempo en mi vida, me encanta estar sola. Me voy al parque sola con Joy Pina. Me encanta irme a comer sola. Me encanta hacer mis diligencias sola. Ir para el mall sola. He encontrado que como que estoy en mi propia agenda y no tengo que complacer a nadie. No tengo que entretener a nadie. Y pues me da tiempo como que para yo reflexionar. Anyway, déjame dejarles el chat ahí, pues. Y pues nada. Anyway, hablando de cambios. Bienvenidos a mi oficina. Voy a compartir con ustedes el proceso de lo que hice en esta oficina. Me van a ver con pelo largo porque eso fue antes de que me picara el pelo, obvio. Buenos días. Desde... ¡Uy! Ok. Buenos días desde mi futuro office. Ok, algunos de ustedes me dijeron, mira, llévanos en el proceso de tú renovando tu casa, haciendo los upgrades, y pues en eso estamos hoy. Y los fines de semana usualmente yo dedico un día a hacer todas mis diligencias de la casa. So, hoy me tocó ir a Econo por la mañana, tuve que comprar un par de cositas. I'm trying to eat healthier durante la semana, porque cuando estoy chinchorreando los fines de semana es como que me jalto de comida. Le compré hígado y mondongo a Pina para hacerle una comidita bien chévere. You ready? I'm going to dinner. Come on. Okay, sit. Wait. Wait. A very hungry peanut. Okay. Yummy. Hay un reguero aquí. Este cuarto era de mi hermanita cuando nosotros vivíamos aquí en Puerto Rico. Y pues, yeah, it's not been used for like casi 15 años desde que nos fuimos para Nueva York. O sea que este cuarto necesita mucho amorcito. Y pues dije, diablo, no quiero enseñar la casa porque me abochorno. Porque, like, there's a standard en social media que tu hogar y tu casa tiene que ser como que beautiful de una revista. Y en verdad que, mi gente, eso no es la realidad. Si tienes, ok, first of all, si tienes una casa, if you have a roof over your head, be blessed, ok? Be grateful. El closet estaba lleno de ropa vieja. Tuve que sacar mucha ropa, botar mucha ropa. Voy a donar mucha ropa también. Este es el pile de ropa de ropa de niños de cuando mi hermanita y yo estábamos aquí. Voy a donar toda esa ropa. El closet está mega sucio. Tengo la mascarilla puesta porque a mí me da alergia con el polvo. Pero encontré esta cajita. Mi primera caja registradora que yo tuve cuando era chavalita. Y yo me acuerdo, like, I was so excited to play with this. This was everything. Pero antes de empezar a pintar, me voy a dar un brequecito porque estoy cansada. Una cervecita. Esta es la Bob, Ocean Lab Bob. Que esto es una cerveza de Puerto Rico, por si no la saben. Este es Blood Orange Blonde. Una cerveza que sabe a... a naranja, or blood orange, and it's so good. Más dicho es que Blue Moon. Ustedes saben que yo soy super mega fan de Blue Moon, pero esta... You said forever, now I drive alone past your street. Might be shaken, but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes, tables turn in your own.
cuando estaba en Econo, vi este mantecado de guanábana y I want to try it porque a mí me gustan las guanábanas. Como un frappé o algo así. Ay, se me olvidó cómo se dice esto. ¿Cómo no? Es como un icy. Estamos en un vlogging flow, pues seguimos. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Hoy es otro día. Terminé el gym. Hoy fue un día que estoy súper bleh, y el gym siempre me ayuda como que mover el cuerpo, la sangre, la energía, y como que darme un poquito de... Tengo que ir a Home Depot porque necesito pintura para la oficina. Estoy aquí comprando plantas porque tú sabes que I'm a crazy plant lady. So, lo que me está bien shocking es que aquí en Puerto Rico las plantas de Home Depot están... not that healthy. Now that you got me started, I just can't say no, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. No. La segunda vez que me preguntan y yo no es que estoy buscando la planta. O sea, que esto fue ok. Pero no encuentro una buena. Hi, Pinan. Ok, al fin escogí el... Ya lo veo bien loca. Al fin escogí el color de la pintura que quiero ponerle en esta pared, que es donde va a ir el sofá cama que voy a poner en la oficina. Escogí este color. Se llama Terracotta. Hi, baby. Y creo que se va a ver bien con la alfombra que yo tengo, que quiero poner acá adentro, y también con el sofá que compré, que es como que un navy black gray color. Pina, I love you so much. Oh, love you too, mami. Bueno, creo yo, espero que hayan disfrutado este super vlog. No sé qué es, un día a día en mi vida. Si te gustan estos vlogs así como que de mi vida normal, dime. Y postearé más. Hey, Pina. Anyway, de Peanut y yo te queremos con cojones y te veremos en el próximo video, ¿verdad, Peanut? Hey, Peanut, say bye to the camera. Say bye. Okay. Chequeamos. ¡Ah!